y mientras sigue la investigación judicial de la fortuna de los Pujol. Según el diario El Mundo, el juez Ruz rechazó 9 de las 12 peticiones de investigar al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que llegaron a la Audiencia Nacional. El juez habría descartado requerimientos de documentación y varias declaraciones. Esta semana hemos conocido que el hijo mayor de Pujol y su exmujer declararán el 15 de septiembre. Ingrid Miguelez también se ha destapado hoy que tienen en Andorra al menos 500 millones de euros. Sí, según publica el diario El Mundo, la familia Pujol tendría al menos unos 500 millones de euros guardados en cuentas en Andorra. Según la policía, será un dinero que proviene de actividades delictivas como es el cobro de comisiones por la adjudicación de diferentes obras públicas. La policía apunta también a que la familia Pujol habría hecho movimientos apurados de dinero entre distintos paraísos fiscal como consecuencia del inicio de las investigaciones. La trama Pujol se complica. El juez Ruz abría ayer una nueva investigación, un nuevo frente contra el hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, por un posible apropiamiento indebido del dinero público que estaba destinado al proyecto de hermanamiento entre el puerto de Tarragona y el puerto de Rosario, un puerto en el que él es propietario. Como decíais, Jordi Pujol Ferrusola tendrá que comparecer aquí el día 15 de septiembre como imputado. Nueva revelación sobre la fortuna de los Pujol. Al menos 500 millones de euros acumulan en Andorra, según la policía. Un nuevo informe publicado por El Mundo asegura que la familia del expresidente, con el primogénito a la cabeza, mantendrían cuentas en el Principado procedentes de actividades delictivas, en concreto del cobro de comisiones por adjudicaciones en Cataluña. Las cuentas, según el borrador de la UDEF, servirían de puente para transferir la riqueza del clan a Luxemburgo y desde las denuncias de la antigua novia de Jordi Pujol Ferrusola se habrían acelerado. Una vez en Luxemburgo, el dinero se invertía en un producto bancario similar a la SICAP y controlado por el hijo mayor del patriarca. Pero la fortuna en Andorra podría ser mayor porque las pesquisas apuntan a la utilización de testaferros y a otros vínculos entre la familia y más de 1.500 millones de euros. No es el único dato que sigue estrechando el cerco judicial sobre la familia Pujol. Según el diario.es, el juez Ruz prepara la apertura de una pieza separada en la fortuna presuntamente ilícita del primogénito de Pujol. El objetivo, averiguar si se apropió de fondos públicos del puerto de Tarragona, aprovechando su hermanamiento con un puerto de su propiedad en Argentina. Negocios sobre los que tendrá que arrojar luz en su declaración como imputado el próximo 15 de septiembre. Mientras tanto, y pese a la admisión de nuevas diligencias, el diario El Mundo se hace eco del malestar de la UDEF ante el ritmo lento de las investigaciones.